Primero fui básicamente fotógrafo comercial, pero yo nací artista y me fui más por el lado de la fotografía de autor. He participado en varios salones, también algunas exposiciones ya pues solo, individuales. Pues realmente ha sido una gran satisfacción. Ahora, todo lo que tiene que ver con la enseñanza, automáticamente uno aprende, también uno recibe de pues, los mismos estudiantes muchas cosas interesantísimas. Y pues todo esto hace que todos los días esté investigando y creando. Ganarse la vida con la música en este país y sobre todo con esta música que es tan no tan extraña, sino tan diversa, ¿no? Pues realmente lo hacemos porque nos gusta. Estamos haciendo nuestra propuesta musical, se han dado ciertas cosas, queremos seguir trabajando
pues a la gente le ha gustado. La idea pues es seguirla proyectando. Independientemente de lo que salga, de lo que venga, todo es bienvenido. Por hasta ahora pues ha gustado y estamos trabajando, queremos seguir haciéndolo. Yo estoy bastante contento, realizado, porque tanto la música como la fotografía es arte. Tanto la música tiene color, como las imágenes tienen ritmo, tienen tonos, y todo eso yo pues procuro dárselo a mis alumnos, que ellos se vayan sensibilizando. Nuestra relación con la música al principio fue pues por la parte comercial. Yo llegué a hacer música tropical, a tocar en algunos bares, pero realmente no era lo que yo sentía, lo que yo quería hacer. Y empezamos a hacer nuestra música, nuestra propuesta. La proyección nuestra como músicos, como dúo, como Grillo y Cito, es pues continuar trabajando. Básicamente esta es una propuesta de dos personas que se convierte en una sola. Pensamos meternos en serio, de lleno, y pues combinando todas las actividades con ganas también de pues seguir, continuar y pues por qué no salir de pues, este país para mostrar lo que estamos haciendo.